nuevo Mercedes-Benz EQE SUV 2023. Versátil, eléctrico y de lujo. Socios del Club Mini Paraguay disfrutaron de la primera caravana Sunset Mini, que culminó con un agradable encuentro en el restaurante Toro. Porsche 718 Spyder RS llega con motor central atmosférico de altas revoluciones y carrocería descapotable. Condor Sassi, representante de Mercedes-Benz en Paraguay, convocó a clientes y amigos de la marca a compartir el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Alpine A290 Beta. Así será el primer coche eléctrico de calle de Alpine. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Te recordamos que podés participar de la corrida Clase A para celebrar el 15º aniversario de la revista Clase A y con la posibilidad de que regreses a tu casa con un Hyundai HD20 0 kilómetros. ¿Qué tal, amigos de Clase A? Por supuesto, la corrida Clase A se va a llevar a cabo en dos modalidades, 5K y 10K, en el entorno de la Costanera. Y por supuesto, las inscripciones ya están abiertas a través de la página web www.asuncionrunners.com. Bueno, para el programa de hoy nos recibe el showroom de Mercedes-Benz Paraguay, representado por el grupo Condor. Pues en este programa justamente tenemos dos bloques dedicados a la marca de la estrella. Bueno, mucha información a nivel internacional para este programa, con tres presentaciones muy interesantes, con la del Mercedes-Benz EQE SUV 2023, también la del Porsche 718 Spyder RS y el Alpine A290 Beta. A nivel local estuvimos en la caravana, en la primer caravana Sunset de la marca Mini. Y también estuvimos compartiendo el Gran Premio de Fórmula 1 aquí en el showroom de Mercedes-Benz. Bueno, y arrancamos este primer bloque con la presentación del Mercedes-Benz EQE en su versión SUV 2023. Este es el nuevo todoterreno 100% eléctrico de la marca, que llega en tres versiones diferentes, además de dos versiones con sello AMG. Bueno, este EQE SUV 2023 equipa un cuadro de instrumentos totalmente digital de 10,25 pulgadas y también una pantalla en la consola central con el sistema infoentretenimiento de 12,4 pulgadas. También puede llegar a incorporar la hiperpantalla que ocupa todo el tablero. Mercedes-Benz EQE SUV 2023. Lujo y refinamiento con toques sustentables. La firma alemana presenta el nuevo Mercedes-Benz EQE SUV, el modelo compacto que revela algunas importantes mejoras con respecto al modelo que ya conocíamos. Mercedes-Benz EQE SUV 2023 mantiene el diseño Progressive Luxury, que permite obtener un mayor espacio interior. A nivel exterior destacan los faros full LED y tecnología digital like que pueden proyectar formas en el pavimento. El Mercedes-Benz EQE SUV es el nuevo todoterreno eléctrico de la marca de la estrella. Llega con tres versiones diferentes, más otras dos con el sello AMG. La más potente tiene 687 caballos de potencia y en el mejor de los casos logra una autonomía de 590 kilómetros. Sí,
Otros detalles estéticos que incluye el nuevo EQE SUV son las llantas de aluminio aerodinámicamente optimizadas, que pueden ir desde las 19 hasta las 22 pulgadas dependiendo de la versión, que apoyan a que el modelo tenga un coeficiente aerodinámico de tan solo 0.25 cx. El modelo permite además una capacidad de remolque máxima de 1.800 kilogramos. También suma la suspensión Airmatic de serie con sistema de amortiguación adaptativa disponible de forma opcional. Placer para todos los sentidos. En el interior, el refinamiento y la sofisticación responden adecuadamente a los estándares de la marca. Las cinco plazas cuentan con tapicería en cuero, además se incluye el más sofisticado sistema de climatización Thermotronic con cuatro zonas climáticas que permiten una diferenciación de temperatura de hasta 7 grados entre cada una de las zonas. Para que los paseos a bordo del Mercedes-Benz EQE SUV 2023 sean más placenteros, se incluye de serie el sistema de sonido Burmester 3D Sound System con tecnología Dolby Atmos, que ofrece una experiencia de sonido envolvente. Otra novedad es la actualización que recibe la tecnología Energizing Comfort, que aumenta la tensión y el bienestar de los conductores al tiempo que reduce la somnolencia y el estrés. Los programas combinan de manera inteligente la comodidad y las funciones del vehículo, y ahora incluyen programas Energizing Nature, que ofrecen sonidos relajantes como Forest Glade, Sound of the Seas y Summer Rain. El nuevo sistema de infoentretenimiento MBUX ahora incluye una pantalla central OLED de 12.8 pulgadas y una más pequeña de 12.3 pulgadas para el tablero de instrumentos. El nuevo Mercedes-Benz EQE SUV se construyó sobre la plataforma EVA 2.0, que admite opciones de 1 y 2 ejes motorizados. Llegará al mercado europeo primeramente en tres versiones: EQE 350 Plus, que tendrá un solo motor en el eje trasero con 215 kilovatios, equivalente a 288 caballos de fuerza y 417 libra-pie de torque. En este caso, la autonomía se ubica en las 279 millas. La segunda opción será el EQE 350 4MATIC, que contará con los mismos 288 caballos de fuerza, pero repartidos entre dos motores, uno en el eje trasero y otro en el delantero, entregando un aumento de torque hasta los 564 libras-pie de torque. Para este modelo, la autonomía queda en 253 millas.